Siamo quanto? 80. Anche una docente. Analia, Naudi, y a Vilma Pérez, y a las chiquis de Analia, que hicieron este trabajo hermoso. Este trabajo que hoy me permite a mí venir a un lugar por primera vez. Para recordar a mi hermano. Nunca tuvimos un lugar donde venir a dejar una flor o derramar una lágrima. Porque los genocidas que se la llevaron creían que con la desaparición física de alguien podían borrar su vida y el legado de esa vida. Y se equivocaron profundamente. Y por un lado, de ese error, hoy estamos acá. Estamos acá en un canto de vida. Estamos acá para acordarnos de alguien que hizo cosas no solamente por nosotros, sino por las generaciones que vienen, por ustedes. El poeta dijo alguna vez, en Águeda, Quique Rosario, todos los hijos que tienen, millones de argentinitos vestidos como la nieve, son ustedes. Se refería a esos guardapolvos blancos que generaciones en generaciones se van renovando y van pasando por estas aulas. Ella estuvo parada alguna vez frente a un cuarto grado y le transmitió, no una manera de vivir, sino cómo vivir y para qué vivimos. Es por eso que estos genocidas que salieron en ese video y que están muy bien puestos ahí para recordarles a todos ustedes la cara de estos señores, si es que vale la pena decírselos así, de estos asesinos, que se llevaron no solamente a Leticia, sino a miles. Como dijo Analia, simplemente porque no pensaban como ellos. Pero otra de las reflexiones que se me ocurre para transmitir hoy es que a lo largo de todos estos años en que los familiares, las organizaciones gremiales, las organizaciones de los derechos humanos hemos levantado una palabra que es la síntesis de todo lo que anhelábamos. Hizo palabra de justicia. Y gracias a los gobiernos democráticos hemos podido llegar hoy a que estos asesinos estén sentados en el banquillo de los acusados, algunos condenados y algunos ya muertos en la cárcel, que era donde debían morir. Porque estos crímenes de lesa humanidad, para ustedes chicos, lesa humanidad quiere decir contra la humanidad, contra las personas. Esos crímenes no se terminan nunca, no prescriben. Y es allí donde hay que ir a buscarlos y colocarlos en una cárcel para que nunca más vuelva a ocurrir esto. Y por último, quiero decirles que me siento orgulloso de este grupo de chicas, de Analia, de la comunidad educativa, del Greco. Me siento orgulloso de estar hoy acá, no simplemente recordando a mi hermana, porque yo la recuerdo todos los días de mi vida. Igual que quien fuera su amiga, compañera, que hoy vino a acompañarnos aquí. Yo me siento orgulloso. Y en nombre de ese orgullo y en nombre de Leticia Jones, mi hermana, debo decirle dos cosas. La primera es que nadie muere ni desaparece cuando deja una estela de vida. Y hoy la vida, si alguna vez se llevó mi hermana del alma, hoy me dio a través de mi hijo Gabriel y de su mujer, hija mía también, María Fernández, me dio a Leticia Jones, que ahí está sentada,
y la otra que quiero dejarles es decirles, como salió en el video, las chicas estaban abajo de una frase que decía: hasta la victoria siempre. Y ahí quizás sintetiza que esa lucha es la lucha por la vida. Por eso, a pesar de que canto emocionado el himno y digo, con gloria morir, hoy todos nosotros, y gracias a miles y miles de congéneres, podemos decir que queremos vivir con gloria. Gracias.